Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días, chicos. Buenos días, profe. Buenos días, joven. Vamos a esperar a los compañeritos. Minuto 1 con 25. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días. A ver, chicos, vamos a empezar. Vayan sacando su material. Vamos a compartir la pantalla rápidamente. No he visto nada más. Ya. Bueno, hoy día nos tocó un tema un poquito pesado. Ya. Pero profesor, ¿ya no tenemos práctica? No, no voy a suspender la práctica porque hoy este tema es lo más fuerte que hay. Ya. Y la mayoría, ojalá que... Entonces, ¿cuál fue la tarea de la semana pasada? ¿Se entrega hoy? Sí. No creo que es el día que nos toca. Ahí está la fecha. Ya, este es el tema, chicos. El tema, uno de los temas más difíciles. A partir de ahora viene el tema difícil, el tema bravo. ¿Ya? Entonces, por eso vamos a suspender. No vamos a, de repente, tal vez no acabemos este tema. ¿Ya? Tal vez sí, tal vez no, quién sabe. ¿Ya? A ver, vayan sacando su manual. Tema 7, Europa y Asia. Dejamos lo fácil y nos vamos a lo intermedio. ¿Ya? Esta es la parte intermedia. ¿No? A ver, un poquito. No. A ver, chicos, ya. Las mientras que van acomodando. ¿Ya? Rosa, Rosario, ¿cuál es tu apellido? Carla Huacho, profesor. Carla Huacho.
A ver, vamos a ir, vamos a empezar. A ver. Tenemos aquí, el tema de hoy día es continente de Europa y Asia. Entonces, en esta imagen que ustedes tienen, este es el continente de Asia. Como pueden ver en la imagen, Asia tiene con, es un continente, digamos, es el más pequeño, ¿ya? Entre todos, pero a pesar de ser pequeño, es el, uno de los continentes más avanzados, ¿no? Más avanzados, ¿no? Este continente está unido, o sea, está pegado prácticamente a Asia, ¿no? Es por eso que algunos le llaman Eurasia, ¿no? La unión de Europa y Asia es Eurasia, ¿ya? Entonces, vamos a ver todo lo que tiene que ver con este continente hoy día. A ver, nos dice ahí. Se ubica en el... ¿Sí? Es el mundo en sí, está dividido, ¿sí? Diga, diga. El mundo está dividido, no te lo voy a poner más, en cuatro hemisferios, ¿ya? En cuatro hemisferios. Te voy a poner acá el nombre de los hemisferios, ¿ya? Son los siguientes. Este es el mundo, ¿ya? Vemos aquí que el mundo se divide en dos hemisferios. En cuatro. Si lo vemos de esta forma, ¿ya? Tenemos aquí el hemisferio norte, N de norte, y hemisferio sur. ¿Ya? Esa es la primera. Pero luego de eso, ¿ya? También hay otra forma de ver los hemisferios. Y esta es la siguiente. ¿Ya? La otra es esta forma. De aquí para acá. ¿Ya? Hay dos formas. Norte, sur, este es occidente o de occidente y este es oriente, ¿ya? Según la línea, esta línea divisora. Pero eso lo vamos a ver ya. Ahora, nos dice, Europa se ubica en el hemisferio norte, ¿ya? En la parte de arriba, ¿ya? Vayan copiando, chicos, el hemisferio norte, ¿ya? Hemisferio norte, ¿ya? Por eso hace frío ahí, está cerca. Como está cerca al polo norte, ¿ya? Forma con Asia, porque están pegados, están unidos ahí, forma con Asia, un solo bloque continental, porque están pegados ahí, ¿ya? Y ese bloque continental se le llama Eurasia, ¿ya? Ahí está su nombre. Eurasia se le llama, ¿ya? Eurasia, ¿no? Ahora, el relieve viene a ser sus suelos, sus montañas, ¿ya? Y Europa es un poquito, no es como Perú, que acá tenemos la cordillera de los Andes, no, allá tiene un montón de montañas. Sus principales relieves son, aquí, no, principales islas, Gran Bretaña, con mayúscula porque es nombre de un país, Gran Bretaña, ¿no? Que lo puedes ver por aquí. Aquí está, ¿no? Gran Bretaña. Coma, luego van a poner Irlanda, ¿no? Aquí está. Aquí está Irlanda, este está amarillito que está aquí. Irlanda, ¿ya? Con mayúscula porque es. Luego dice coma. Sicilia, coma,
Greta, la isla de Greta, son pequeñas islas, y Malta. Esas son todas las islas de Europa. ¿Ya? Ahora dice, montañas. Ya hemos visto las islas, ahora tenemos acá las montañas. Y la montaña nos dice, sistema montañoso. Europa, a pesar de ser chiquita, tiene un montón de montañas. Tenemos primero los Alpes. Los Alpes. Es el nombre de sus montañas. Coma, Alpes con mayúscula porque es el nombre del nombre de montaña. Luego tenemos los Alpeninos. Alpeninos. Otra cadena montañosa. Profe, ahí dice Apeninos, es Apeninos. al. ¿Ya? Sí, Apeninos, Apeninos. Apeninos. ¿Ya? Luego tenemos acá, coma, los Alpes Dináricos. Alpes Dináricos. Coma. Coma. Y Urales. Urales. Los Urales. ¿Qué poner los Urales? ¿Qué quieren? Los Urales. Esas son todas sus montañas. Hay más, obviamente, ¿no? Pero estas son las más importantes, las más resaltantes, ¿no? Sus principales penínsulas. Las penínsulas son aquellas pequeñas porciones de tierra que están cerca al océano, ¿ya? Vemos aquí, esto que ven aquí, esto que estoy señalando, esto que está aquí es una península. Está cerca al mar. Todo lo que está cerca al mar son penínsulas. ¿Ya? Ahora, sus principales penínsulas son, acá, Escandinava, con mayúscula, Escandinava. ¿Ya? Escandinava. ¿Ya? Coma. Ibérica, es otra, y luego Balcánica. Balcánica, tiene nada, ¿ya? Balcánica, la cual queda en Rusia, ¿ya? Luego, una vez que sabemos dónde, en qué hemisferio se ubica, ¿no? Tenemos su relieve, sus principales islas, sus principales montañas, sus principales penínsulas. Profesor, mi prima Marisol me acaba de decir que quiere entrar al Zoom y usted no lo acepta. Ah, ya sé. A ver, vamos a ver. A No es que no lo acepte, sino que como estoy explicando, en mi segunda pantalla no lo veo, pero estoy viendo acá y mi pantalla está aquí. Eso es por eso. Ahora, luego, lenguas. Carachos. A ver, lenguajes. En Europa se hablan muchos lenguajes. Ya, tenemos el catalán, el francés, el español, el italiano, el romano, el portugués, el inglés, el alemán, el ruso, etc. Se habla más lenguas. Pero entre todas estas lenguas, ¿ya? Aparte de las personas manejar su propia lengua, ellos manejan el inglés. El inglés es el idioma oficial, un idioma universal. Todos hablan inglés. Por eso que en el Perú, a veces, algunos institutos te piden inglés. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si vas a viajar a un país, si no sabes hablar su lengua, no sabes hablar italiano, pero sabes el inglés, te puedes comunicar. Si no sabes el francés, pero sabes el inglés, te puedes comunicar, ¿no? Y así sucesivamente con todos los países. ¿Ya? Ahora, su religión. La religión en Europa. ¿Ya? Tenemos aquí lo siguiente. Su religión es Buenos días, protestante. profesor. ¿Sí? Buenos días, profesor. ¿Ya? Su religión es protestante. ¿Ya?
Su religión es protestante. Su religión es protestante. Luego dice, pero solamente en un par de países, como Reino Unido, Alemania del Norte. Ahora, el término protestante, o sea, la religión protestante, significa lo siguiente. Vamos a... Profe, ¿puede decirle a Admir que apague su micrófono, por favor? A ver, apaga tu micrófono, por favor. A ver, chicos. Vamos a apagar. ¿Ya? El término protestante se refiere, es utilizado para referirse tanto a los grupos cristianos. O sea, en Europa los grupos cristianos se le llaman iglesia protestante. Grupos cristianos. Grupos cristianos. Grupos cristianos. Luego, ¿dónde está acá? Que se separaron de la Iglesia Católica Romana. ¿Ya? Iglesia Católica Romana. ¿Ya? ¿Quiénes pueden poner Iglesia Católica nada más? También pueden poner, vamos a poner Iglesia Católica, ¿no? Se separaron de la Iglesia Católica. O sea, hace mucho tiempo solamente existía una iglesia, Iglesia Católica. Pero la Iglesia Católica, al igual que los políticos en Perú, eran corruptos. Y es por eso que la Iglesia se separa, del siglo XVI, ¿no? Y surge la Iglesia Católica por un lado y la Iglesia Protestante, ¿ya? A ver, se separan de la Iglesia Católica con la Reforma Protestante del siglo XVI, ¿ya? ¿Ah? En esta reforma todos se enteran de que la iglesia era corrupta también, pues, era corrupta, sí. ¿Ya? Ese es. Ahora, luego tenemos acá, punto aparte. Religión ortodoxa. ¿Ah? ¿Cómo es esto? Religión ortodoxa. ¿Ya? Ahí está. Ortodoxa, con X. Hemos visto la religión protestante y la religión ortodoxa. ¿Ya? Son dos tipos. ¿Ya? Ortodoxa. Esta religión la encontramos en Grecia, Rusia, Rumania, Serbia y otros países. ¿Ya? Ahora, luego dice acá. La religión ortodoxa, nos dice, es una rama del cristianismo. Sus principales religiones del mundo, es una de las principales religiones del mundo. ¿Ah? Esa palabra parece igual que la palabra ortodoncia. Sí, exactamente, tú lo has dicho. Es una de las principales iglesias del mundo, ¿no? Sí. ¿Ya? O sea que vemos lo que ya, ¿no? Luego nos dice acá. Consta de una comunidad de iglesias independientes. ¿No? O sea, aquí, la religión ortodoxa son religiones independientes al cristianismo, ¿ya? Son dependientes al cristianismo. Esta religión ortodoxa no obedece al Papa, ¿ya? Para toda la religión católica, el Papa es la máxima autoridad, pero para la religión ortodoxa, no. ¿Ya? Esa es la diferencia. Ahora, son gobernadas por sus propios obispos. ¿Ya? Ya hemos visto la religión ortodoxa, la religión protestante, y ahora tenemos la religión católica. O sea, son tres tipos de religiones en
Europa, la religión católica, ¿no? Es la que todos conocemos, la que predomina en América. Esta religión, la religión católica, se encuentra en Portugal, España, Irlanda, Italia, Francia, Bélgica, sur de Alemania, Polonia y Australia, ¿no? ¿Te das cuenta? La religión católica está en la mayoría de los países europeos, ¿no? Ya tenemos aquí los tres. Los tres tipos de religiones. La religión protestante, la religión ortodoxa y la religión católica. Son tres tipos de religiones. Ahora, ¿cuáles son las curiosidades de Asia? O sea, lo que debes conocer, como dicen. Continente más pequeño, ¿ya? Es el más pequeño del mundo. En Rusia es el país más grande, ¿ya? De Europa. Es el más grande, ¿ya? Para que te acuerdes, lo ves por allá, ¿ya? Luego dice. Profe, Europa no parece que sea chiquito. No, no parece, pero lo es a comparación de otros continentes, ¿ah? Continentes. Ahora, la isla más grande es Gran Bretaña. Isla más grande. La ciudad más grande, ¿ya? Es París. ¿Y dónde se encuentra París? En Francia. ¿Ya? París se encuentra en Francia. Luego, en Europa se inició la revolución industrial. O sea, ellos fueron los primeros en el mundo en tener tecnología. Los primeros, el primer país. Después de eso, la tecnología se fue esparciendo a todos los lugares. ¿Ya? Luego tenemos el lago más grande en Europa. Es la Doga, ¿ya? Las dos guerras mundiales, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, que ya lo veremos ya cuando, bueno, si es que llegamos a quinto de secundaria, ¿ya? Se dieron en Europa. A pesar de ser el continente más pequeño, se dieron la primera y la Segunda Guerra Mundial aquí. Disneyland está en París. ¿Ya? Es el sitio más visitado de Europa. ¿Ya? Disneyland está en París, ¿no? Bueno, una de las sucursales, ¿ya? Una de las sucursales, ¿verdad? Y es el más visitado en Europa. Entonces, toda la parte de Europa van a París para entrar a Disney. Pensé que estaba en Estados Unidos. No, no, es una sucursal, ¿ah? Sucursal. ¿Ya? Sí, está en Estados Unidos, pero en Europa hay también un Disney. ¿Ya? Ahora, Bulgaria, ¿ya? Es el país más viejo. O sea, no es el más antiguo. Es el país más antiguo de Europa. ¿Ya? Ese país aparece en el año 681. Groenlandia, la isla de Groenlandia es la isla más grande del mundo también. ¿Ya? Y Europa, a pesar de ser un país chiquito, está dividido en 43 países. ¿Ya? Eso es todo lo que tiene que ver con Europa. Todo, todito. ¿Ya? Ahora, vamos a pasar a la siguiente hoja. ¿Ya? Y nos toca Asia. ¿Qué saben del continente de Asia? A ver, ¿quién me puede decir? A ver, vamos a ver. Vamos a ver acá. Vamos a ver aquí, a ver a quién preguntamos. A ver. Profe, está China donde inició todo esto del COVID. Hemos subido de
323, que fue el sábado, ya, a 443 el domingo, ¿no? Y sí, a mí me sorprendió también, ¿no? Hay bastante comas, ¿sabes? Que ya saben, tengan cuidado cuando vayan a comas. A ver, vamos a ver. A ver, Luana, ¿qué sabes de Asia? ¿Sabes algo? ¿Alguna idea? No sé. ¿Sabes algo, Luana? ¿Algo de Asia? ¿Alguna idea? No sé. ¿Alguien sabe algo de Asia? ¿Voluntarios? Bueno, le diré que Asia, para que China no. ayudó, China ayudó a la guerra de Corea del Norte con Corea ¿Y Sur. dónde está China? ¿En qué Ahí continente está está? China. Ah, exactamente. China está en Eurasia. Parece que David tiene problemas de conexión. Tenemos aquí lo siguiente. Asia es el continente más grande del mundo. Es el más grande. Puedes ver tú aquí, ¿no? En el mapa, esta parte gris, yo no, esta parte gris que está al costado, este pequeño pedacito gris que es aquí, olvídate de esto, este es África, pero este pequeño pedazo, de repente te lo voy a remarcar, este pequeño pedazo que ves aquí, ese pequeño pedacito es Europa. Bien, compara Europa con Asia. Todo esto es Asia. Por eso te dice que al Europa y Asia se le llama Eurasia, ¿no? Porque están unidos, ¿no? A comparación de otros continentes que los separa el mar, que los separa el océano, ¿no? Entre Europa y Asia están unidos prácticamente, ¿ya? Ahora, ¿es el más grande del mundo? Sí lo es. No es tan avanzado como Europa, en el sentido de que todos los países, no. Unos cuantos países nomás son avanzados aquí, como China, Irán, ¿no? Sí son avanzados, ¿no? Pero lo diferencia de Asia es que en ese país es el más poblado del mundo. En este país, todos los países de otros continentes ponen sus fábricas aquí. Aquí ponen sus fábricas, ¿no? ¿Por qué? Porque como hay tanta gente y la gente quiere trabajar, ¿no? Entonces, por ejemplo, Estados Unidos o Rusia o de repente otros países ponen sus fábricas aquí. Debido a que hay espacio por ser el continente más grande. Uno, las personas, como hay muchas personas, se mueren por trabajar y se les puede pagar poco su sueldo, porque son bastantes, ¿no? Ahí no hay nada que escoger en esta parte, ¿ya? Ese es lo interesante de este continente, ¿ya? Que, digamos, no necesariamente, ¿ya? Tiene que andar. Ahora, vamos a ver. Nos dice aquí, Europa y Asia, ¿no? Asia se encuentra en el hemisferio, a ver, vamos a ver qué hemisferio, en el hemisferio norte, ¿ya? ¿Por qué? Porque está pegado junto con Eurasia, ¿ya? Así que van a poner norte ahí. ¿Ya? Hemisferio norte. ¿Ah? Luego lo dicen, desde el océano glaciar ártico, océano glaciar ártico, ¿ah? Desde el océano glaciar ártico, desde el océano glaciar ártico. ¿Ya? Coma, Ártico ya tiene la A, ¿no? Ártico, al norte, hasta el
Océano Índico. Océano Índico. Océano Índico. Profesor, disculpe, ¿cuál era el primero? El primero es norte. El segundo es hacia el Ártico. Y el tercero, donde estamos ahora, es el Océano Índico. ¿Ya? Gracias, profesor. ¿Ya? A ver. Luego tenemos acá. Limita al oeste con los montes, o sea, montañas, montes Urales. Montes Urales. Montes Urales, Urales, y al este, con el Océano Pacífico, con el Océano Pacífico, ¿ah? Con el Océano Pacífico. Ahora bajamos aquí, dice, en relieve, o sea, como su suelo, su montaña, relieve. Entonces aquí, llanuras asiáticas, presenta llanuras asiáticas. Entre las llanuras asiáticas de Europa tenemos acá altas mesetas. Altas mesetas. ¿Ah? Altas mesetas. Altas mesetas. Luego dice acá. ¿Cuáles son las mesetas? La meseta de Irán, Pamir, el Tíbet y Mongolia. Son las mesetas. ¿Ya? Son pequeñas montañas, pequeñas elevaciones de montaña. ¿Ya? También hay una serie de cordilleras. Así como nosotros tenemos la cordillera de los Andes, ellos también tienen sus cordilleras. ¿No? Todavía son jóvenes sus cordilleras, o sea, no son tan antiguas. Entre la cordillera tenemos los montes Zagros y el Himalaya. El Himalaya. Sí. El punto más elevado de la Tierra, o sea, la montaña. ¿Sí? ¿Cómo? El Himalaya se frío. Sí. Ahí vas a convivir y apenas pienso un pie, te puedes. A ver. El punto más elevado, o sea, la montaña más grande del mundo. La que es considerada el techo del mundo por ser la más alta es Sí. el Everest. Everest. Es la montaña más grande. Todos los alpinistas sueñan con llegar a la cima. Obviamente que han muerto, nadie se ha llegado, pero bueno, el sueño todavía sigue. Así que si quieres ser alpinista y quieres hacer historia, porque nadie ha llegado a la cima, nadie, 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 ¿no? Puedes intentarlo, si es que deseas, ¿no? Ahora, la religión. Vamos a ver cómo es la religión en Europa. Ya sabemos que en Europa existen tres tipos de religiones, pero en la India existen cinco tipos de religiones, no tres, ni dos, ni una, cinco tipos, ¿ya? Entonces aquí, hacia ese continente de gran riqueza espiritual. Riqueza espiritual. Riqueza espiritual. Espiritual, punto seguido. Surgieron las cinco grandes religiones. Cinco grandes religiones han surgido en Asia. Cinco grandes religiones. ¿Ya? Cinco grandes religiones mundiales. ¿Ya? O sea, estas religiones no solamente están en Asia, sino que como son tan famosas, se han esparcido en algunas partes del mundo. Tenemos aquí. Primera religión, el judaísmo. El judaísmo. Miren ahí. El judaísmo. ¿Ya? Coma. El cristianismo. El cristianismo.
Ya, el cristianismo. Profe, ¿y de qué se trata el judaísmo? Es una religión que venera los judíos, ¿ya? Los judíos. Luego tenemos acá el cristianismo, donde acá nos inscribimos nosotros, ¿ya? Y luego de eso, coma, el islamismo, el islam, ¿no? El islamismo. El islamismo. ¿Ya? El islamismo. Profe, no nos va a cansar estos 3 minutos en terminar la clase. Por eso la. ¿Cuándo terminaremos de lo? ¿Cuándo haremos la? ¿Cuándo haremos la continuación? La próxima clase, pues. ¿No? Por eso solamente voy a tomar una práctica, escuchen bien, práctica de Europa nada más. ¿Ya? De Europa. Nada más. Porque este tema es grande, pues, grande. Los que vienen son grandes, ¿ya? Seguimos ahí hasta donde avancemos. A ver. Luego, el budismo, los que venían a la Buda, el budismo, ¿ya? Y el hinduismo, con H, hinduismo, de los hindúes, también es otra religión aclamada también. Ya saben, chicos. El hinduismo. ¿Ya? Hinduismo. Dice acá. La religión mayoritaria, o sea, de estas cinco religiones, de estas cinco, no cuatro, ni tres, ni dos, ni uno, sino de estas cinco, es el budismo. Es la religión más destacada, la más aclamada, la que todos veneran, el budismo, es la más importante de las cinco, el budismo. Profesor, ¿en el budismo se practica el vudú? No, ellos venían a la Buda, ¿ya? Que era un filósofo del hindú, ¿no? Hay películas también, ¿ah? ¿Eh? Hay anime también de ese, ¿ya? Bueno, seguimos aquí. Ahora, ¿qué es lo que viene de Asia? ¿Tienes un auto Toyota? Es de Asia. ¿Tienes un auto? ¿Has visto los autos Honda? Son de Asia. ¿Has visto la marca Nissan? Los autos Nissan que es de Perú vienen de Asia. La marca Nagda viene de Asia. La marca Suzuki también viene de Asia. O sea, ellos en Asia se fabrican todos estos tipos de modelos de autos. ¿Ya? Ahora, tienes un televisor, toda la marca Panasonic que viene al Perú, ¿ya? Es de Asia. Ellos lo hacen, ¿ya? Profesor, yo tengo mi televisión para solos. Viene de Asia, pues. ¿Ya? Lo han exportado de Asia y lo venden acá al Perú. La marca Sony pertenece a Asia, ¿ya? Tienes un audífono Sony, Profesor, mi parlante también es viene de Asia. Toshiba también es de Asia, ¿ya? Antes existía máquina Toshiba. Hitachi también es de Asia, Sanyo es de Asia, Mitsubishi, ¿ya? También es de Asia, ¿ya? El Char también es de Asia, Mitsubishi también ya está, ¿ya? La marca Samsung también es de Asia, tienes un televisor Samsung, ¿ya? ¡Es Samsung, profesor! Es de Samsung también. Hyundai, ¿has visto Hyundai? También es de Asia. Profesor, esa es la marca del carro de mi papá. Él viene de Asia, pues, hijo. La LG. ¡Mi celular ¿Ya? Todo lo que es LG viene de Asia. La Canon. Canon, las impresoras Canon vienen de Asia. La marca Sony también. Todo esto viene de Asia, ¿por qué? Porque como Asia es tan grande, todas las empresas van ahí. ¿Ya? Luego, ¿qué más tenemos acá? El clima es muy variado. Es cálido en algunos lugares, es templado, o sea, no hace ni mucho calor ni mucho frío.